Hola mercenarios, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí pues en el evento Sol y Luna, donde estamos en la segunda fase, amigos, vamos a obtener pues lo que es el dragón emperador azteca, que está muy pro. Y bueno, pues estos son los requisitos que nos piden: lupa, maíz, sombrero o gota. O sea, lo nuevo acá son las gotas. A ver, la lupa se obtiene pues recaudando oro, como todos ustedes ya saben. Van pues a sus hábitats y empiezan a recoger oro. Claro, pues no 100% que les dé una lupa, pero algunas veces sí. Así que, como he dicho en el anterior video, traten de esperar a que su hábitat llegue al máximo posible de oro, ¿no? Que recaude lo máximo posible que tiene un hábitat, así pues habrá más chances de que les den las lupas. Deben esperar pues entrar cada 3 o 4 horas, amigos. Ya que si ustedes están seguidos, como que no les va a dar. Y además como que los hábitats tampoco no van a recaudar en tan poco tiempo el oro que necesitan. Bueno, eso es todo, amigos. A ver, ya tenemos 4, nos faltan 11. El maíz se obtiene alimentando dragones. Bueno, pues ustedes tienen pues ya sea en su guardería o no sé, en un sitio para guardar dragones, dragones pequeños. En mi caso acá tengo un dragón fuego puro. Ustedes traten de alimentarlo a ese dragón y bueno, sube hasta el máximo hasta nivel 10. Y si hasta nivel 10 no les da pues maíz, eso quiere decir que bueno, hagan con otro dragón. Pero bueno, sigamos. A ver, el sombrero se obtiene pues en las misiones. Vamos a enfrentar pues, acá nos da una pista que es un tipo planta, su primer elemento. Y bueno, todos ustedes saben que la debilidad de un tipo planta es un tipo hielo y un tipo tierra. Así que vamos a usar el dragón pues tipo hielo puro. ¿Dónde estás? Acá está, cero. Yo te digo. Hemos ganado, amigos, un sombrero. Disculpen si la batalla se ve algo medio rara. La verdad que mi computadora anda un poco lenta, amigos, disculpen. Y también pues como que no había terminado de cargarse, pero bueno, ya se cargó. A ver, sigamos. A ver, amigos, ya tenemos lo que es un sombrero. Tenemos que esperar 2 horas para tener el siguiente y así obtener el tercero, que este sombrero está muy fácil y va a quedarlo para obtener. Acá lo difícil sería obteniendo las maíces, que es un poco difícil, pero bueno. Y bueno, por último, pues la gota que se obtiene enviando regalos, ustedes pues la dan acá que quieren enviar y seleccionan pues que quieren enviar pues a sus amigos. Yo pues recomiendo que le envíen comida, porque comida como que siempre va a ser un poquito mejor. A ver, vamos a seleccionar amigos de Dragon Seas, seleccionando a todos y enviando regalos. Y ustedes tienen que esperar a enviar a todos sus amigos. Y bueno, solo tienen que aceptar creo que 3. Entonces un 3 pues ya tiene completado las gotas, amigos. Y así sería pues este nivel. Y bueno, pues voy a pausar aquí hasta que termine a todos mis amigos de Dragon City, amigos. Así que ya vengo a mis mercenarios. Y bueno, amigos, pues este es el video, amigos. Ya pues así obtienen esos ítems, que están también un poco fácil. Acá pues complicado es la maíz, como digo. Nos piden 11 de maíz. Y bueno, está un poco difícil, pero no imposible, amigos. Así que les deseo suerte, amigos. Y bueno, espero acabar este evento para obtener este dragón. Que este dragón emperador yo ya lo tengo, amigos, por un evento azteca que ha habido hace un año o 2 años atrás, creo. Lo que yo quiero es tener este dragón lobo pírico, el dragón zodiaco Leo y como siempre pues el dragón legendario y difícil. La verdad lo veo bien, pero bien difícil pasar, pues llegar hasta acá. Pero bueno, amigos, eso es todo, yo me despido, bye mercenarios, que tengan un buen día, Dios cuídense, adiós.